La adrenalina, el coraje y la excelencia son parte de los valores que caracterizan a la delegación deportiva que representa a la Universidad de Costa Rica en la sexta edición de los Juegos Universitarios Deportivos Centroamericanos JUDUCA 2016. Durante los primeros días de competición, los celestes obtuvieron dos medallas de oro en la categoría PUMSAE en taekwondo, una individual en la rama masculina con Ignacio Madrigal y otra en la categoría mixta por medio de Jessica Torres e Ignacio Madrigal. Además, en la categoría de combate, la UCR obtuvo una medalla de oro por medio de Adrián Chacón en 63 kilogramos y dos de plata en femenino, una de Stephanie Araya en 49 kilogramos y la otra con Diana Lizano en 57 kilogramos. En esta misma categoría, los celestes obtuvieron tres medallas de bronce, con Mauren Díaz en los 46 kilogramos, Peter Gómez en 74 kilogramos y Stephen Soto en los 87 kilogramos. Cabe destacar que la primera medalla oro para nuestra institución y de los JUDUCA la obtuvo el joven Ignacio Madrigal. Bueno, estos son mis primeros juegos, y gracias a Dios tengo dos medallas de oro. Ha sido una gran experiencia y ojalá que sigamos cosechando más frutos con todo el equipo. La dinámica ha estado bien, la organización ha estado bien, excelentes instalaciones y la compartir con toda la gente es una experiencia increíble. Por su parte, en la categoría grupal masculina de tenis de mesa, el conjunto de la UCR se dejó el tercer mejor lugar y continúa compitiendo en dobles mixtas y en ambos géneros. Asimismo, en ajedrez, los equipos de la UCR han ganado tres rondas en masculino y en femenino dos rondas del total de las cuatro que han jugado. En baloncesto femenino y masculino, la UCR destaca a nivel centroamericano, ya que ambos equipos han logrado ganar los partidos que han disputado en este torneo y ya están clasificados a las finales. En fútbol masculino y femenino, los celestes también han realizado un buen papel. Las mujeres están invictas y los hombres han ganado dos de los tres encuentros disputados. Este año contamos con un equipo muy, muy, pero muy nuevo. Entonces venimos a aportar un poquito de experiencia y enseñarles lo que se siente vivir JUDUCA. Tenemos mucho coraje, yo creo que damos una bola por perdida, siempre peleamos por todas las bolas y somos una familia, hemos construido una familia y si yo tengo que dar mi cuerpo por el compañero, yo lo doy. Los equipos de voleibol avanzan fuertes en el torneo, el equipo femenino busca su clasificación y el masculino ya está en semifinales. Y bueno, a seguir adelante, porque esto no termina acá, vamos por una medalla de oro si Dios lo permite y vamos a seguir luchando como equipo, cada una con lo que pueda aportar individualmente y en conjunto sobre todo. En natación y en la categoría de 4x100 combinado, el equipo femenino obtuvo una medalla de plata, mientras que el masculino se quedó con el bronce. Silvia Castro y Morgana Vindas consiguieron el bronce en la categoría de 100 metros libre y 50 metros pecho, respectivamente. Por su parte, la representación femenina y masculina de fútbol sala no lograron pasar a las semifinales. Durante estos últimos días, la UCR continúa compitiendo en las ramas de atletismo, karate-do y natación.